dónde estamos. Creo que en una estación de metro abandonada. ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre llegó y me trajo. Me dijo que necesitabas ayuda. Ahora, ¿qué hacemos? Parece que no tenemos otra alternativa. Sigámoslo. Lucas, estás sano y salvo. Marcus, ¿cómo has acabado aquí? Vinieron a buscarme. Me lo explicaron todo, Lucas. Ya sé que no estabas loco. Espero que me perdones por dudar de ti. No había manera de que supiera que tú... ¿De qué me hablas? Nuestro anfitrión nos lo explicará todo. Bienvenido al campamento de los invisibles, Lucas. Siéntate junto a la hoguera. ¿Hacéis llamar los invisibles? Muchos de nosotros somos vagabundos, aunque estamos desperdigados por todas las ciudades. Nadie se percata de nuestra presencia. Esto nos permite ver sin ser vistos, sin llamar la atención. Además del clan naranja, hay otro clan, ¿no es así? El ser que adoptó la forma de Agatha también quería a la niña. Hace poco nos hemos percatado de la existencia del clan Púrpura. Apenas sabemos nada de ellos. Sospechamos que algunas inteligencias artificiales adquirieron consciencia durante los 80 a través de la red. Quieren a la niña Índigo para convertirse en la forma de vida dominante del planeta. Primero los dinosaurios, luego el hombre y finalmente la inteligencia artificial. ¿Me enviasteis el mensaje de correo electrónico sobre Kirsten? Normalmente no intervenimos directamente, pero parecía necesario ayudarte a ver que Lucas no era culpable del asesinato. Pensamos que le ayudarías en su misión. ¿Por qué el oráculo ha cometido todos esos asesinatos? La profecía anunciaba la llegada de la niña Índigo, pero no especificaba cuándo o dónde nacería. Por eso, el oráculo realizaba los sacrificios rituales para tocar la ola y estar atento a la llegada de la niña. 7 asesinatos cada 7 años durante casi 2000 años. ¿Quién está detrás del clan naranja? Nadie lo sabe con seguridad. Se dice que son 5. 5 que controlan el mundo. La administración, la policía, el ejército, las finanzas y la prensa lo controlan todo. Con el paso de los siglos, el clan naranja ha construido un imperio que dirige todo el mundo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos que encontrar a la niña Índigo lo antes posible. Supongo que la llevarán hasta una fuente de croma. Allí es donde transmitirá su mensaje y cumplirá la profecía. ¿Dónde podemos encontrar la fuente de la croma? Solo se tiene constancia de la existencia de 3 en todo el planeta. La más cercana está en una vieja base militar de Wichita. ¿Wichita? Yo nací allí. Mis padres eran científicos que trabajaban para el gobierno. Ah, y eso explica muchas cosas. En los años 50 fue descubierto un artefacto que no era de origen humano. Resultó ser una fuente de croma. El que lleve a una niña Índigo dispondrá de poder absoluto durante los próximos 10.000 años.
Tenemos que llegar a tiempo para detenerlos. ¿Cuándo nos marchamos? En 2 horas. El tiempo necesario para acabar con los preparativos en vuestro vehículo y para encontrar suficiente gasolina. Es probable que los clanes Púrpura y Naranja os esperen en Wichita. Tenéis que hacer todo lo posible para impedirles que unan a la niña con el artefacto. En ese vagón hay unos cuantos colchones. Os recomiendo que descanséis antes de marcharos. Os espera un largo viaje. Mañana puede ser el último día de la raza humana. En serio, lo siento, Carla. Estoy exhausto, Carla. Haré caso a Bogart y dormiré un rato. No creo que pueda dormirme. Voy a dar una vuelta. Hasta luego. ¿Sigues sin dormirte? No consigo pegar ojo. Cuesta creer que todo va a acabar mañana, ¿verdad? Campos, bosques, ciudades... Todo desaparecerá bajo el hielo. ¿Y qué nos va a ocurrir? Será como si no hubiéramos existido. Como si nada importante hubiera ocurrido. ¿Tienes miedo de morir? Ya no. Si vamos a morir mañana, quiero que sepas una cosa. Siento que no nos conociéramos en otras circunstancias. Quizá si las cosas hubieran salido de otro modo. Tienes los labios helados. Sabía que el hangar iba a incendiarse, John, estoy segura. Pero él no fue quien provocó el incendio. Mary, eso es imposible y lo sabes.
Nadie ve cosas antes de que ocurran. Ese artefacto emitía una especie de radiación que aún no comprendemos. Tal vez cambiara algo en Lucas. ¡Bobadas! Analizamos a todos los que se acercaron a eso y todos estaban bien. ¿No lo ves? Si fuera el artefacto, todos habríamos sido irradiados y tendríamos poderes. Hay una diferencia, John. Cuando fui por primera vez estaba embarazada de Lucas. El artefacto irradió a Lucas mientras estaba en mi vientre. Eso es ridículo, Mary. Ya basta. Voy a dar una vuelta mientras te tranquilizas. ¿Lucas? ¿Qué haces aquí? ¿Lucas? ¡Lucas! La base parece abandonada. Parece que hemos llegado antes que el oráculo y el clan naranja. No están lejos. Percibo su presencia. Ten cuidado. Te necesito. Si no regreso en 15 minutos, vuelve al lugar de donde vinimos. Bogart te protegerá. No tengo tiempo de juegos, Lucas. En unos segundos escucharé la respuesta a todas las preguntas y mi clan será la fuerza más poderosa del universo durante los próximos 10.000 años. Es un momento histórico en el que los elegidos de la humanidad se convertirán en dioses. Dioses que esclavizarán a sus hermanos. ¿Qué diferencia supone? Ya los controlamos. El secreto nos proporciona poder eterno e infinito. Es una pena que no estés aquí para verlo. ¡Destruidlo! Claro, no puedes morir. Ya estás muerto. Tendré que ocuparme de ti. Thank you.
Gracias por librarnos del oráculo, Lucas. Está claro que ha sido nuestro mejor aliado. Nuestros cálculos te dijeron tu victoria. Ahora, solo nos queda interpretar el último acto de este drama, en el que activamos el módulo instalado en tu cortex para controlarte y obligarte a poner a la niña en el altar en nuestro nombre. Tengo que llevar a Jade al altar. El frío se fue igual que llegó, en silencio. Como si la niña Índigo hubiese dado la vuelta al reloj de arena al entregar su mensaje. Todo volvió a ser como antes. Supongo que fue el mal menor. El oráculo y el clan naranja volvieron a sus lugares de poder en el gobierno secreto del mundo. Y el clan púrpura volvió para acecharnos en la red. Supongo que debería alegrarme. Llevo 3 meses viviendo con Carla. Ella es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Ayer me dijo que está embarazada. Fue aquella noche en la base subterránea de Bogart. Eso significa que nuestro hijo fue irradiado por la croma de Wichita, igual que me ocurrió a mí cuando estaba en el vientre de mi madre. No sé qué ocurrirá ahora. Soy el único guardián del secreto supremo del universo. ¿Qué debería hacer con todo ese poder? ¿Olvidarlo? ¿Ponerlo al servicio de la humanidad? Nunca soñé con ser un dios. Solo quiero vivir mi vida como cualquier otro, con mi esposa e hijo. Me temo que el destino podría tener otro camino para mí. ¿Qué piensas, Lucas? Oh, nada. Nada en absoluto.